¿Qué pasó? Una acá. Hola, hola Sandra. Hola. ¿Cómo está usted? Bien, cansada. No, hombre, ¿y ahora qué? Mucho trabajo. ¿Anda trabajando usted? No, aquí, lo hice el deber de la casa. Ah, el aseo. Sí. ¿Cansa eso, va usted? Cansa. Dicen que las mujeres no hacen nada en la casa, pero es mentira, va. Es mentira. El trabajo de mujer uno hace nunca se ve. Nunca se acaba el trabajo, va usted. No le echan de ver algunos también. ¿Verdad? Uno lava ropa, sea, es que es lo que no hace. ¿Y el niño cómo está? Ahorita lo tengo un poco malo. ¿Un poco malo? Sí, está como mal de ojo. Ah. Bah, mire, fíjese que le queremos entregar unas cositas, podemos pasar. Pase adelante, doctora. Ok. Bueno, nos prepara una mesa, doña Sandra. Solo una tiene, ¿va? Sí, la otra está ocupada con la... Ah, pero no la tiene tan ocupada. Ok. ¿Qué dice que le pasó al niño? Está con mal de ojo. Ah. Por más que lo hace, le hace otro. Échele. ¿Cómo? ¿Lagrimitas? Eso voy a comprar ya porque mi cuñada me dijo que le echara eso. Ajá, las lagrimitas son buenas. Yo he escuchado que son buenas. Sí, le dije a él, va, yo y como a las 4 fui. Ajá. Traje dos, luego en la noche le voy a echar un poco, pero primeramente Dios amanezca mejor, ¿no? Sí, pues. Porque ha estado bien llorón, a veces hasta amanece con sus ojitos pegados, comienza a llorar. Que no los puede abrir. Sí. Es que eso de los cheles es feo, ¿a usted? Sí, es feo. Ya. Pues bueno, espero que se mejore el niño. Los suscriptores están sorprendidos de que usted mantiene bien aseado al niño. Ay, sí. No cualquiera. Admiran a tu mujer, Noé. Ah, gracias, se le agradece a la persona. ¿Y vos cómo lo mirás? Pues, bien hermoso, dijo. Ahí, alegre por lo que Dios me regaló, ¿va? Contento, ¿a quien no le va a gustar que le dé un niño a Dios, ¿va? Y bien limpiecito, ¿va? Sí. ¿Qué pensás de tu mujer? ¿Es aseada o no es aseada? Pues la verdad, sí. ¿Le echa ganas al oficio? Sí, cuando yo no estoy, ella se pone a hacer todo acá, de lo que hace la ama de casa. Ah, sí, bueno. Ajá. Buah, mírense la morena. Es algo regalado. Es huraño. No es huraño. Él ya pelea. ¿Ya pelea? Es que a veces ella le quita las cosas. Y viene él, lo que hace es se la arrebata también. No le gusta que le quiten las cosas. Ok. Bueno, pues, pero... pero salita de la cama. Bueno, entonces fíjate que con Sherry se comunicó una suscriptora. Ajá. Dijo que la mencionara como la amiga de Los Ángeles. Y ella mandó la cantidad de 717 quetzales. Ok. Listo, 717 quetzales. Ahí está. Entonces, pues ella indicó algunas cosas, así que le vamos a hacer la entrega acá a doña Sandra. Okay. Acá viene una caja de cereal. Ajá. Y se la vamos a ir colocando. Ay, qué es. una libra de corbatas. Ajá. Un litro de aceite. Ajá. Frijoles colorados con chorizo y tocino. Viene un botecito. También media libra de consomé. Ajá. Conchita para el caldo de pollito. También lo que es la leche para los cereales, vienen dos cajas de leche. Vienen salsitas naturas también, vienen cuatro. Ajá. Lo que es corazón de trigo, vienen dos. Ajá. Frijol. Acá cada bolsita trae una libra. Entonces acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez libras de frijol. Un paquete.
paquete de sopas Maggi. Ok. Azúcar La Morena, vienen 2 libras. Incaparina, vienen también 2 libras de incaparina, los atoles. 2 botecitos de café, quizás. No es importante la mañanita. Ahorita que está lloviendo. Ay, no. Ya se vino la lluvia en esta área, ¿va, doña Sandra? Sí. ¿Ya no para la lluvia usted? Uy, chica, ya frío. Un café caliente ahorita, abeja. ¿Qué más? ¿Qué hay aquí donde cocinar? Qué bueno. Doña Sandra, ¿y qué le han parecido las despensas y la despensa que se le trajo el día de hoy? Ah, pues la verdad hace bastante falta porque ya se me está terminando la comida. Ah. Pero sí le parece que está bonita la despensa, ah, hablando sí, del producto y todo eso. La verdad, sí. ¿Traemos lo necesario? Sí, la verdad. Siempre lo necesario, todo lo que trae. ¿Y Noé qué opina? ¿Algo que quiere agregar, Noé? A la pues, amiga de Los Ángeles. Como dicen, va, primero le agradezco a Dios y pues a ella, va, por lo que ha mandado. Sí, hace falta todo lo que traen ustedes, va. Primero, como digo, va, le agradezco al grupo, va, y todo, va, y le agradezco bastante a esa persona que ha mandado esto, pues, hasta que estuve enfermo y ahora empecé a trabajar, va, y ya ha sido estoy, de una gran ayuda a vos. Exacto, le agradezco bastante. A pesar de que ustedes no buscaron ayuda propia, a pesar de que no buscaron una ayuda para ustedes como familia, sino que para Doña Rosa, los suscriptores se dieron cuenta que ustedes también tenían sus necesidades y ahora los están apoyando. ¡Qué bendición, va! Sí, gracias. La verdad que sí. Entonces, amigos, pues por acá tenemos lo que ya se entregó y algunas cosas que hacen falta. Exacto. Por acá vienen 4 libras de azúcar, solo que estas son de la blanca. Ok. Entonces, 2 de la morena serían 3, 4, 5 y 6. 6 libras de azúcar en total. Ok. También viene lo que es el arroz. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Espagueti, vienen 3 libras de espagueti. Acá tenemos 2. Ajá. Y acá está la otra. Serían 3. Ok. Y por acá pues viene el jabón. Lo vamos a mostrar y lo vamos a dejar caer en esta caja. Bueno. Para que no se mezcle porque falta algo más. Va. Traemos un chorizo de jabón ámbar. Ajá. Lo que es un paste para los trastes. Acá tenemos el jabón para lavarnos. Esto pues es sanitario, o sea, íntimo. Sí, pues, risa le da colgate, a la Sandra. Pero no se va a colgar. Una pasta dental. O si se va a colgar, que sea de Noé. Ay, ay. Un jabón Protex. Va. Hace calor. Soporto. cloro, acá vienen 6 cloros y acá vienen otros 6, serían la docena. Y lo que es detergente, espumil. Ok. Y falta algo más. Bueno. Lo principal, los huevitos, ¿eh? Ahí está la salsita Natura, o no sé cómo los vaya a hacer, pero. Hay huevos, un ya, cartón huevos. De huevos, vea. Bueno, entonces de este lado viene algo bueno, solo que pues se hizo nudo ciego por okay. El peso que tiene. Sí, pues. ¿Qué cree que es esto? Ah, ya vio. Sí, pollito. Vamos a ver cómo lo amarraron también para mostrar el producto. Sí, pues. Solo que esto lo tiene que hacer hoy mismo, ¿eh? Porque el refri no tiene. No. A veces uno pide sí, favor de que se puede tener las cosas en la red de alguien más, pero a veces no quieren hacer favor. 2 libras de tomate. Viene también lo que es banano, pero ya los demás se destrabaron. No es que estén súper maduros, pero el banano sí es bien delicado. Sí, bueno. Aquí están los demás en la bolsa. A ver que ahí está uno que le gusta.
banano. ¿Ah, sí? Al nene. Sí. Le gusta el banano al niño. Ah, bueno. Compramos un pancito especial para él. Viene lo que es un quetzal de hierbabuena para el caldo. Aquí lo vamos a colocar encima porque el espacio no es mucho. Hierbabuena para el caldito de pollo. Ese va a salir delicioso. Un caldito caliente a esta hora de la tarde con este frío. ¡Ja! ¿Qué más? Lo que gusta, pero asusta. La remolacha. ¡Hala! ¡Qué calidad! Quédate. Yo iba a salir sin ojos. Cuando yo me río se me tapan los ojos. Mi sonrisa es enorme. ¿Ah? Es enorme. De oreja a oreja. Sí, dos pepinos. Ajá. Una gran sandía. Por ahí por la... ¿Qué se puede deslizar? Lo que es un melón, mire aquí. Mira. Noé, el arca. A la madre. La más grande del mundo. También lo que es rábano. Tienen dos manojos de rábano. Viene un manojo de cebolla. Ajá. Por acá viene un whisky. ¿Qué es el otro? Dos whiskiles. Se llenó la mesita de despensa, ven. Qué bendición. Justo cuando ya no tenía comida le llegó esta despensa. Dos chiles dulces. Ajá. Brócoli. Sí. Uno. Hoy no había coliflor. No había del blanco. No había. Le trajimos dos. Dos del verde. Excelente, mire doña Sandra. El asado de domingo está en el mismo estado. Ah, sí. Más que ya hay aguacates aquí también. Ya hay aguacates. ¡Hala, qué calidad! Ahí lo complementa. Sí. Y este pues es ejote, ¿eh? Sí, pues. 2 libras de ejote. Excelente, excelente despensa, vean amigos. Qué chulada. Bueno, entonces, en lo que es pollo. Gastamos la cantidad de 217. Listo. Y en la compra de los víveres gastamos la cantidad de 500. Ok. Listo. Entonces ahí nos da la cantidad de 717. Ok. Pues a mí se me había olvidado. A petición de la suscriptora, pues este encargo, así que los tuve que comprar. Remedié el error. Así que estos son para usted y la talla que usted utiliza, talla 36. Así que utilícelos y colóqueselos porque ahorita anda descalzo. Sí, pues. De parte de la amiga de Los Ángeles. Amiga de Los Ángeles. Vea, aquí está la despensa, bien completa. Ahí sí que fue una gran bendición para ellos. Y se le trajo de todo. De todo. Para que puedan alimentarse. Listo, ¿eh? Bonitos, bonitos. ¿Algunas palabras que quiera agregar, doña Sandra, para la amiga de Los Ángeles? Pues, como dijo Nueva, primero le agradezco a mi Dios y de ahí a ella y al grupo también, porque gracias al grupo pues estamos recibiendo lo que son los víveres y gracias también a ella, porque la verdad ya nos estaba terminando la comida. Pero mire, gracias a Dios nunca lo abandona uno, él siempre lo anda bendiciendo, trae grandes bendiciones para uno. Así es, Noé. Pues, le agradezco a esa persona, va, por lo que nos mandó. La verdad que no teníamos nada, va, y como dije, esta mañana tenía pago, va, pero le agradezco primeramente a Dios y pues a ella, va, por lo que mandó. Como usted mismo dijo, va, nosotros no nos abocamos a pedir ayuda, sino que expliqué lo que me había pasado, va, y ajá. Sí, le agradezco bastante a la persona y al grupo por traernos esta bendición. Nos vemos en un próximo video.